Ok, estamos aquí para hacer el unboxing de las baterías recargables Energizer. Como fue lo que ganó en la votación, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda y conservar el empaque lo mejor que se pueda. Ok, vamos a ir por orden de cómo conseguir las cosas. Ok, bueno, primero démosle un vistazo al cargador. Espero que ahí lo puedan apreciar bien. Ahora sí coloqué el trípode para no batallar y no estar pausando el video o estar editando. Y para poder enfocar bien la cámara. Ok, pasemos a abrirlo. Yo lo que hago para conservar bien los empaques es que le hago una pequeña cortada así al plástico. Ya revisé que no se va a dañar el producto. Muy bien, ahí va. Huele muy curioso. Viene su instructivo y todo el asunto aquí. Vamos a ver si no se raspó o algo. Bueno, me estoy fijando que viene con unas pequeñas abolladuras ahí, pero ya. Ya venía con ellas. Vamos a recortarle un poquito más aquí para poder guardarlo. All right. Después lo que hago es cortarle estos pedacitos que quedaron mal para poder guardarlo otra vez bien, para no cortarlo, porque esta clase de plástico corta. Miren, el empaque quedó lo más intacto que se pudo, miren. Así, para poder volver a guardar el producto. Ok, dejamos esto por aquí. Muy bien, ahí va. Ok. Veamos un poquito más el producto. Ok.
Espero que ahí se alcance de. Viene con un plastiquito las baterías para que no se oxiden con el metal del cargador. Muy bien. Ahí está. Siempre muy importante para mí conservar los instructivos. No hagan caso por ahí a otros clases de youtubers que no guarden los instructivos. Vamos a hacerle como un tipo scroll al, como si estuvieran scrolleándolo con el mouse. No sé si se alcance a ver muy bien ahí. Okay. Este es el instructivo. Viene en muchos idiomas. Ok. Yo les digo que no lo tiren porque hay instrucciones que a veces el producto no enciende como uno intenta encenderlo, así aplastándole una vez, o te dice qué especificaciones y si tienes que cargar que si tienes que esperar a que se descarguen las baterías si ya vienen cargadas, o depende del producto que sea, ¿no? En el caso, ¿no? Si es un celular, pues te dicen que lo cargues, que esperes a que se descargue o que lo puedes cargar, porque si no la batería pues no cumple bien su ciclo de vida. Hay que tratar de leer, aunque sea la información más importante del manual, porque después no nos quieren hacer válida la garantía en los meses siguientes que tiene el producto. Ok, pasemos a, pues, a retirar las baterías de aquí. Ok. En este caso yo había leído en el instructivo que ya están listas para usarse, ya están cargadas las baterías. Ya había leído una parte del manual por fuera. Dice listas para usarse. En caso que te diga, pues cárgalas, pues las cargas, ¿no? Estas baterías son muy útiles para cualquier aparato que tú tengas. Pues la mayoría de las personas lo usan para los controles de consolas de videojuegos y toda esa clase de cosas. Y pues muy importante guardar este papelito por si uno las quiere volver a guardar ahí mismo. Pues que no se oxiden, porque muy importante, cuando no vayas a usar un producto por mucho tiempo, sácale las baterías, porque esto le cae óxido. Se oxidan las baterías, se derriten. Se le sale líquido en algunas baterías. Bueno, hay unas baterías que resisten un poquito más, o se vencen y esto se estropea, y en que le raspes con algún pelo de ángel, o con un cepillito de fierro, o con un cepillito de plástico, estas ya no se puede reparar. En que le pongas tape, a lo mejor hay unos resortitos que ya no se pueden reparar en algunos casos de algunos aparatos. Por eso trata de sacarle las baterías a los objetos que usan baterías, a los controles, cuando no los vas a usar mucho tiempo, porque pues vas a desperdiciar tu accesorio, pues, porque lo vas a estropear. Muy importante con las baterías de zinc. Estas son las baterías. Estas son doble A. Ya vienen incluidas. Ya vienen incluidas con el cargador. Pero este cargador es para dos baterías. Puedes cargar dos baterías doble A. O dos baterías, perdón. Dos baterías triple A. Estas las compré aparte. Y tienen un buen precio, estaban en oferta porque costaban más caras. Esto fue conseguido en Coppel. Pero sí están caras, y resulta que pues estas las compré aparte para estar cargando también, porque tengo aparatos para este tipo de baterías y para el otro. Y pues veamos cómo podemos hacerle a este producto. Veamos a ver si se puede hacer lo mismo.
Aquí están. Ok. Veamos a ver si se puede hacer lo mismo. La mayoría de los productos sí se puede hacer. Ok, ahí está, mire. Me gusta conservar los empaques de los productos. Ok, ahí está, mire. Ok. Es muy útil tener unas tijeras en casa. O a la mano, de perdida. Se los debía porque la gente votó por estas baterías. Ok. Vamos a ver una demostración de en qué clase de cosas se pueden usar esta clase de baterías, amigos de YouTube. Vamos a dejar esto aquí a ver si se alcanza a ver. Ok, vamos a tratar de dejarlo lo más cerca que se pueda. Aquí está, mira. Con todo y su manual y todo. Ok. Estas baterías pueden ser usadas ya sea en controles para cajitas digitales, para televisiones, controles universales. Pueden ser usadas para esta clase de productos que les voy a enseñar ahorita. Solo quiero que tengan una pequeña idea de en qué lo pueden usar. Pueden ser usadas en mouse. Alright. Ok. A este se lo vamos a poner para que sea el primero que se calen las baterías. Ok, mire. Ah, lo había dejado encendido el mouse. Ahí está funcionando, miren. Okay. Muy bien. También pueden ser usadas en teclados. Aparte de mouse, pueden ser usadas en esta clase de teclados. Pueden ser usadas en esta clase de teclados. Como pueden ver, ahí está. Miren, ya vienen cargadas las baterías. También pueden ser usadas en grabadoras.
de audio. En donde sí no les puedo recomendar que usen esta clase de baterías por la variación, tiene un poquito de voltios menos que las baterías convencionales, normales. En reproductores, este también reproduce música también. Es una idea de lo que ustedes pueden usar sus baterías recargables. Eso sí, estas, pues en rasurados, como les digo, no, en unos productos como rasuradoras, pues no las pueden usar porque estas baterías tienen un... Por ejemplo, estas son de 1.2 voltios. Y las otras baterías creo que son de 1.5 voltios. Las otras baterías te dan 3 voltios entre las dos. Y estas baterías te dan 2 voltios 0.4. Así que pues no, estas, por eso en algunos aparatos no van a poder usarlas por la variación de voltios. Ok, espero que les haya gustado este unboxing, amigos. Espero que hoy haya mejorado un poquito más. Ahí quedó este unboxing. Saludos a todos, amigos de YouTube. Dale like si te gustó el video. Si quieres comentar algo, preguntar algo, puedes hacerlo en la caja de comentarios. Muchas gracias por su atención. De antemano se despide Extrup o La Sombra, el colaborador de este canal, ya que también somos algunos más colaboradores que también me ayudan y me dan ideas. Gracias de antemano por tu atención.